Hola y bienvenidos a Crossmaster Team Spain, vuestro canal de YouTube de Crossmaster en español. Soy José Herrero y en el vídeo de hoy vamos a ver un gameplay nuevo con los caníbolas. Así que nada, sin más dilación, vamos a jugar una partida clasificatoria. Y bueno, ya tenemos aquí un adversario con nuestro tercer gameplay con caníbales. Así que nada, vamos a ver qué es lo que aparece hoy, qué es lo que nos toca y ver un poco cómo los caníbales van repartiendo aquí estopa. Contra Niave, madre mía, uno de los pros, un jugador en uno de los rangos más altos con 120 victorias. Raúl Back a Magna, uff, un equipo tocho, un equipo tocho con la Magna. Los Raúl Backs y Magna nos pueden hacer mucho daño, nos pueden inutilizar a varios de nuestros Crossmaster con el bíceps de Magna y con el robo de... O sea, es un equipo anti-horda y yo soy horda, oh, qué bonito. Así que nada, vamos a ver el posicionamiento, va a ser muy importante, creo yo. Los caníbalas Japs van a tener que coger monedas a mansalva. Este, pues voy a dejarlo esta vez incluso que hasta por el centro. Para intentar bloquear de alguna manera el movimiento de la Magna con los copos. Este se viene aquí. Y este Jab. Bueno, voy a meter este aquí. Ahora sí que estoy listo. Perfecto. Lo que tiene las hordas es eso, la colocación a veces es un poco extrema, un poco larga, pero yo creo que vale mucho la pena. Así que nada, vamos a ver en este caso a Magna, qué es lo que hace, qué es lo que decide y cómo va jugando. Más 3 a todos nuestros caníbolas, ya sabéis que en este caso es lo bueno de que al ser 7 pues tenemos más 3. Si fuéramos 8 quitando por ejemplo uno de los Jav y poniendo un arquero más tendríamos 8, pero bueno, no creo que nos interese. El problema, Raúl Bax, van a tener 7 puntos de acción, lo cual le permite normalmente combinar el reloj con la ralentización. Así que casi nada, ¿vale? Y bueno, en este caso yo lo que voy a hacer con este Crossmaster es venir aquí, coger esta moneda, vengo aquí y aquí me planto de momento. Con este caníbola pues realmente 1, 2, 3, 4, 5, 6, el primer turno no voy a llegar, así que lo que más me interesa... Por el tema de que no me interesa coger las monedas con el otro, voy a venir con este aquí para recompensas de muñecas, tenerlas listas luego el turno con un personaje que empieza más o menos cerca. Con este caníbala Jav, este turno voy a hacer la de simplemente quedarme detrás de un árbol por cobertura. Así que aquí lo dejo ya que es un nivel 2, no me interesa que me lo debiliten. Y ahora empezamos con estos, que son los que tienen que ir avanzando poco a poco. En este caso, a este lo vamos a traer por este sectorial. Vale, ahí lo veis, muy bien. Pasamos el turno y con este lo que vamos a hacer simplemente es, vamos a venir aquí y en este caso pues vamos a venir hacia aquí. Vamos a coger en este caso las monedas. Capitán Magna pues puede venir muy rápido, por los nuestros nosotros podemos intentar ir atrayendo, ir golpeando, que también viene muy bien. Y bueno, realmente en este caso sí que me interesa meterme detrás de las coberturas, detrás de los árboles y avanzar hasta aquí. Todo lo que pueda en línea recta para estar listo para cualquier conflicto que pueda suceder. Vamos aquí a terminar un poco con esto, con el arquero tenemos también que venir hacia aquí. Recordad que el plan discal de Magna pues puede atacar a través de coberturas y eso puede ser un poco infierno. Además, a Magna cuenta con resistencia, en este caso a dos elementos, que recordad que son la tierra y el fuego. Por tanto, a ver, nuestro caníbal de daño de área puede hacer menos daño y dos de nuestros caníbales también le pueden hacer menos daño. Así que estos son los que más daño podrían hacer a Magna, son solo 4 de los 7. Raúl Back, además, es otro personaje interesante, ya que cuenta con suerte contra agua, que justamente son los dos Jav los que harían menos daño en este caso. Además, tiene más uno de crossimpático, ¿vale? Lo cual pues, le permite también el tema de tener 7 puntos de acción, que equivale a usar su reloj cada turno. Y la ralentización, que ya sabéis que nos puede ir quitando bastante. O sea, nos puede quitar 2 puntos de acción a cada Crossmaster que impacte. Sus hechizos llegan a un alcance, yo creo, bastante interesante, 2 a 5, o sea, con que avance... Nos puede estar haciendo mucho daño cada turno. Es lo que va a hacer, como veis. Avanza y desde ahí ya llega a 2 Crossmasters. Así que nada. Aún nos quitará un punto de acción, que es el caníbal Jab. Nos hace 3 daños, casi nada. La mitad de la vida se nos va de un golpe. Muy bien. Y a ver ahora, porque a este también nos ataca. Muy bien, ¿qué ha hecho? De esta manera, a ver, el caníbal Jab este turno va a tener un punto de acción menos, ¿vale? Y por tanto, no va a poder atacar. Además, otro de nuestros caníbales no va a poder atacar también, por tanto lo que nos interesa es atraer de alguna manera e intentar hacer daño como podamos al resto. Importante a Magna que nos viene aquí también con todo, así que quizás, a ver, hacerle un focus a Magna va a ser complicado, es lo que os decía, pero bueno,
Tampoco tenemos, nos ha cogido para bloquearnos hasta la recompensa. Será el buff de fuego, madre mía. A Magna a tope en un turno. Vale. Muy bien. Dobles, vendemos para tener 10 monedas. Y ahora lo que tenemos que hacer es muy sencillo en este caso. Lo primero de todo, vamos a atacar a Capitana Magna con un hechizo neutro. Venimos aquí, muy bien, veis que le hacemos 3 daños. Bien, nos queda un punto de acción. Tenemos que usar sí o sí el poder. Así que lo que vamos a hacer es venir aquí, lanzar el poder para intentar quitarle a Magna con los que podamos el máximo daño. Que no son muchos, ya os lo digo. Pero bueno, es lo que os comento, no es muy fácil ahora mismo, ¿vale? Pero bueno, interesaba ya usarlo en este caso, en este turno, el ponernos, por ejemplo, ahora a intentar a ver si no nos placa. Muy bien, venimos incluso aquí con el caníbal jefe. Y ahora pues con estos, este, como veis, podría atacar en este caso. Pero si atacamos no compramos recompensa demoníaca. Así que lo primero que se me ha ocurrido es venir aquí. Y bueno, pues vamos a atacar con la jabalina. Recordad que perforamos armadura. Le hacemos 3 a Magna, nos viene yo creo que bien al pelo. Y ahora, pues bueno, en este caso con este caníbola vamos a intentar venir hacia aquí. Y vamos a plantarnos aquí delante a Magna para bloquear a nuestros propios Chrome Master, pero porque no nos queda mucho más que intentar hacer. Vamos a intentar de alguna manera, por así decirlo, que a Magna no huya, ¿vale? Así que nada, le hacemos 2 nuevamente. Y ahora nos venimos aquí. Muy bien, pasamos el turno. Nos toca con este. Con este vamos a atacar simplemente a un Rollback. O no, este es el que no puede atacar. Muy bien, por eso lo he hecho. Lo que voy a hacer en este caso con este es comprar una recompensa demoníaca. Así que vengo aquí, cojo moneda. Y en este caso voy a comprar el estilo FK. Ahora trompa, la cura. Me puede fastidiar bastante la cura. La tromba de Wakfu sería lo ideal, pero no hay ninguna otra moneda que pueda recoger. Así que a ver si compro con este aparto. ¿Puedo coger moneda? No, no me da tiempo. No me da tiempo. No, 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 no. Con el otro sí. Podría comprar la trompa de Wakfu. Y con la trompa de Wakfu son 6. Podría más 3. No podría sacar doble, pero bueno. A ver. No tengo que pensar completamente, pero bueno, voy a comprar la poción. Me voy a quitar de problemas. Se la voy a equipar en este caso, pues, al jefe, que es el que más nivel tiene. Y voy a comprar en este caso, pues, esto. A ver si me deja, porque vamos, se lo voy a equipar a este, perfecto. Y ahora me vengo hacia aquí, muy bien. Pasamos el turno, vale. Con este caníbal no vamos a poder atacar en este caso al rival, pero sí que podemos, por ejemplo, atacar. Vale, en este caso podemos, bueno, podríamos coger moneda realmente, pero bueno, lo que voy a hacer es más fácil, es más sencillo. No llego al este turno, así que nada, me vengo hacia, me quedo aquí arriba mejor, creo, para intentar hacerle un focus. Con este pues podríamos comprar yo creo que la recompensa, y el rayo nos va a venir muy bien, vale. Así que yo creo que es una de las mejores opciones venir, comprar el rayo. Muy bien, compramos el rayo, perfecto. El rayo, pues en este caso, a ver, con este ya no llegaríamos a este turno, así que se lo vamos a dar al jefe, que es el que más vida tiene, ¿vale? Perfecto. Y ahora lo que vamos a hacer, para fastidiar un poco, es poner aquí esto. Para bloquear un poquito la línea de visión, simplemente. Y bueno, con este terminamos. Muy bien, nos toca con el caníbola que tenemos aquí. Tenemos un buff que nos hemos dado, así que podemos hacer más daño. Así que vamos a intentar eso. A Magna, pues como podéis ver, en un turno, pues a ver, le hemos hecho un poquito de pupa. Le hemos dejado a 4 de daño. Ahora tenemos 3. Si ahora sacamos un crítico, nos quitamos a Magna de en medio. Hay que sacar el crítico, todo se ha dicho. Y bueno, es complicado, pero bueno, hay que creer en el caníbola. 3, no se saca. Dejamos a Magna con 1 de vida. Increíble, pero ahí está con 9 vida. Y bueno, nos queda muy lento, pues vamos a traerlo aquí para, si quiere huir, que tenga que, vamos, huir con la patada. Aunque la haga, pues tiene que bloquear de alguna manera. Así que nada, por lo menos, a pesar de todo, tenemos a Magna debilitadito, que es lo que nos interesaba. Y nada, a ver, habéis visto que es un equipo que tiene potencial realmente, pero a ver, puede ir a botas o a crítico. La bota de esquiva le puede venir muy bien. Va a crítico, yo creo que el crítico está muy claro para que Raúl Back nos haga daño, para que a Magna nos haga daño, nos intente matar a los personajes de nivel bajo sobre todo. Y es lo que os digo, realmente pues
Puede también intentar ir a por mi jefe, puede hacerme estragos, pero bueno, nosotros tenemos fe en los caníbolas, que es lo importante, ¿vale? Así que nada, vamos a ver cómo aguanta esto, porque ahí va el primer hechizo de Raoul Back. Muy bien, como os he dicho, va a ir a por el jefe, está muy claro, nos lo va a dejar a 8 de vida. Todavía ahora lo bueno es que todavía tiene luego con el otro Raoul Back otro hechizo que nos vamos a comer con el jefe. Si perdemos el jefe, nosotros igualmente vamos a poder matar a Magna, se supone, ¿vale? A Magna en este caso, a ver, recompensas de vida no tiene. Tiene el estilo Feca, que podría comprarlo cogiendo monedas, eso sí que es peligroso. Pero no sé lo que va a hacer exactamente. El estilo Feca le protege contra daño neutro, tengo un rayo comprado con el jefe, así que nada, Gatorade. Muy bien, este huye. A Magna va a intentar huir, seguro, vamos, o sea... ¡Hombre! ¡Hombre, si va a huir a Magna! Me va a pegar yo creo que incluso tres veces para ver si me lo mata de alguna manera. Lo bueno de este caníbal es que va con sorpresa y es que... A ver, no tiene armadura, pero tiene una vida yo creo que alta como para aguantar unos cuantos golpes. Vamos a ver, porque yo creo que va a atacar ahí a fuerte. ¿Se ha echado? ¿Qué se ha echado? ¿Un buff? Vale, el buff de fuego, madre mía. Pues no, ataca el de tres, o sea... Nos mata uno para huir... Está muy claro que tenía que huir, ¿vale? Nos quita en este caso Galón. Y ahora pues puede todavía atacar a varios. Realmente tiene 4 de movimiento. Puede usar la patada maestra e intentar huir, que es muy importante. Pero bueno, tiene 1 de vida, ¿eh? Que es lo bueno. Nos ataca el jefe. Nos lo deja el jefe también tocado bastante. Nos lo deja 5 de vida. Ay, el jefe. Y ahora es cuando tiene que intentar huir. Pero ya es huir a base de que no le plaquemos con ninguno de los dos. Le placamos, nada, a Magna se nos queda ahí estático. Muy bien, con el Shellor va a venir a atacarnos de nuevo al jefe para intentar de alguna manera que no le hagamos daño. Nos hace 2 daños, muy bien. Y bueno, ahora Magna sí que muere por el tema del rayo más que por otra cosa, así que puede estar interesante. Nos va a quitar un punto de acción más, muy bien, pero nos da igual. Realmente vamos a usar un rayo, que es un hechizo rápido. Una recompensa que nos viene muy bien en este caso. Y luego, bueno, pues podemos incluso coger moneditas o ir e intentar atacar a los Shellor que quedan. Muy bien, se nos coloca adelante y se nos va hasta ahí. Perfecto, nos toca. Vale, perfecto, pues ya está. Dobles. En este caso, embolsamos. Y ahora simplemente, pues con nuestro jefe, vamos a acabar con la Magna. Activamos y a por la Magna. A full. ¡Rayo! Adiós a Magna y... Nos llevamos en este caso 6 GGs, ya que él me había matado a uno de los caníbales. Así que nada, partida ganada rápida contra un equipo poderoso, una Magna con 2 Raoul Backs. Y veis que el equipo caníbala pues tiene mucho combo, tiene muchas cosas que se pueden hacer. Encerrar un enemigo como una Magna ha sido interesante, creo. Y bueno, una partida rápida con este equipo, que es lo que creo que mola enseñaros. Así que nada, esperamos que os haya gustado el tercer gameplay tribal de los caníbales. Podéis comentar aquí abajo cualquier duda que tengáis. Dadle a like si os ha gustado y suscribiros al canal si aún no lo estáis. Un saludo chicos, nos vemos en el próximo gameplay o el próximo vídeo del canal. Y nos vemos por el Crossmos. Se despide Josh Herrero.